Hola amigos cuberos, hoy les voy a enseñar a lubricar un cubo 3x3. Lo que van a necesitar: lubricante, papel, el cubo, un desarmador y es prácticamente todo. No van a necesitar nada más. Si quieren pueden usar las tuercas de tensión de Moyu o lo que sea. Pero ahorita voy a enseñar a cómo lubricar un 3x3. Normal, este cubo es magnético, por algo dejé las piezas así. Y bueno, el primer paso va a ser deshacerlo. Como es lo más tardado, pues lo hice primero. Entonces ya tenemos la primera parte hecha. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es agarrar un lubricante pesado. Este es Steren. Muchos dicen que es un lubricante malo, pero no realmente. Es muy bueno para la fricción de resorte. ¿Cómo se llama esto? Ruedita, le voy a decir porque no me acuerdo su nombre. Rondana. Y tornillo. Con plástico. Es muy bueno. Entonces, lo primero que van a hacer es agarrar un tornillo, un resorte, y van a agarrar una rondana. La rondana se van a fijar de qué lado está más suave. O de algún lado ha de tener como una curvita así, así. Van a agarrar esa, la puntita en la parte de arriba. O la parte que sientan más suave, es lo mismo. Entonces ahí está. Y el primer paso es que van a agarrar su lubricante y dejen que enfoque la cámara. Ok, lo primero que van a hacer es echar lubricante ahí abajo. Ahí podemos verlo. Y luego agarramos el tornillo y lo que vamos a hacer es echar lubricante en todo el alrededor. Así. Y vamos a poner un poquito más en esta parte, que es donde ves la fricción de tornillo resorte, y en la parte de fricción tornillo rondana. Entonces van a agarrar todo y ahora sí lo van a ensamblar. Van a hacer esto las 6 veces. Una vez que acaben los 6, que aquí están, el siguiente paso va a ser ponerlos al núcleo. Y aquí van a tener mucho cuidado. La van a colocar. Uy. La primera la van a poner en un punto en el que identifiquen. Aquí, por ejemplo, yo identifico que está cerca de la parte gruesa, que viene siendo esto. Aquí vamos a ver que se adelgaza un poco el tornillo. Y todavía tiene un par de rayitas. Creo que es una rayita de lo que es el tornillo. Entonces, luego, después de una, van a poner la opuesta. Y van a intentar igualarla. Aquí no importa la tensión, simplemente que queden parejas. Preferiblemente dejen las flojas. Para que queden bien. Van a hacer esto todas las veces que sea necesario. Aquí ya voy por las últimas. Ahí va. Y la última. Luego, después de esto, lo que van a hacer es agarrar las piezas del cubo y si quieren las pueden limpiar con un poco de papel. Solo para quitar el lubricante de fábrica, pero este cubo venía prácticamente seco, entonces voy a evitar ese paso. Lo que van a hacer es empezar a ensamblarlo, no importa el esquema o bueno, como sea que quieran, de todos modos lo van a revolver al rato. En esta parte lo que van a hacer es dejar un hueco abierto, que va a ser, estas tres no las van a poner así. Y lo que van a hacer con estas esquinas, sí las van a poner, perdón,
Lo único que van a dejar afuera va a ser esto. Aquí, si se dan cuenta, está muy flojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero lubricar el cubo con... Aquí tengo varios lubricantes. Este es un lubricante muy bueno. Es de Cube Ross. Cortesía de Cube Ross. Este lubricante es medio pesado, medio espeso. Lo usé en este cubo, que es un Little Magic M. ¿Y qué tal salió? Perfecto, a mí me gustó bastante. Se los recomiendo. ¿Qué tal gira el cubo con ese lubricante? Pues cuando lo dejas, gira muy lento. Pero luego le haces un poquito y parece que tiene maru. Va muy rápido. Además es suave y es como, yo diría, una mezcla de Weasley y sílica de cabello. Entonces, lo que van a hacer, ahorita llego a este, van a poner un lubricante medianamente pesado en lo que se llama el track. ¿Qué es el track? Toda la parte interior del cubo. Lo voy a explicar con un cubo que tenga primario adentro. Este es un GTS-3. Y si se dan cuenta, tiene partes en color primario. Ese es el track, porque es la parte interior. Entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar lo mismo que está aquí. Y vamos a echar... Yo voy a usar Weasley ahorita. Un lubricante pesado, yo diría. Y lo van a echar en el track. Abundante. Y aquí. Sí suena como bastante, pero en el track es la parte en la que más fricción hay en el cubo y en el que se basa prácticamente todo el mecanismo. Entonces va a ayudar bastante. Lo van a sentir muy lento, pero no le hace. Lo que van a hacer es, en esta posición del lubricante, van a hacer Y2. Y levantan esta y aquí van a echar un lubricante ligero. Yo voy a usar sílica de cabello. Y aquí se lo van a echar todo alrededor del cubo. De la pieza, perdón. Pueden echar un poquito en el track para hacerlo un poco más rápido. Y yo, a mí no me gusta ponerle tanto porque ahorita lo voy a poner de este lubricante. Lo van a girar un poco. Van a fijarse que se mezclen los dos lubricantes que acabamos de poner. Bueno, no que se mezclen, pero si se daban cuenta, de un lado estaba rápido y de otro lento. Ahora fíjense que los dos estén medianos, porque es la combinación perfecta que deben hacer. Una vez tenemos esto, podemos proceder a ajustar el cubo, porque vean esto, por favor. Entonces, lo empiezan a ajustar a cierto punto, igual así como empezamos, que recordaban algún lugar donde podría ajustar bien. Van a hacer lo mismo. Bueno, aquí sigue bastante flojo, pero lo que van a hacer es repetir este proceso de ajustar poquito a poquito cada uno hasta que las tensiones queden donde les gusten y parejas. Muy bien, una vez terminen esto, aquí es donde pueden añadir otro tipo de lubricante. Yo, por ejemplo, voy a añadir el que mencioné de Cube Ross. Con su puntita. Y lo que vamos a hacer es simplemente poner lubricante todo alrededor de la pieza. Por aquí, en el track de igual manera, por acá, aquí, y aquí, donde más busquen que hay contacto alrededor del cubo, donde más sientan, y ahí quedó. Y ahora van a regresar la pieza a su lugar, y van a volver a girar. Y aquí, si se fijan, yo eché lubricantes bastante pesados, pero está bastante rápido. Ahorita lo demuestro. Ya vieron, ha sido dos sin ningún problema. Bueno. Si a alguien les interesa, estas son mis tensiones.
Y pues prácticamente es todo. Si tu cubo es negro, este es el punto en el que le puedes poner stickers. Igual si es blanco. O bueno, en este caso el mío es stickerless, entonces yo no le voy a poner nada. Aunque le voy a cambiar el logo. Voy a sacarlo. Los logos de Moyus. De Moyus son feos. Y lo que voy a hacer en honor a mi amigo Benjamín, como lo dije en otro video, voy a poner un logo de Dayan, pero aquí. Aquí. Acá no. Aquí tal vez. Voy a poner aquí. La combinación perfecta. Lo mejor que puedes hacer a tu GTS. Suscríbanse al cubo de Benja. Y pues vamos por mejores resultados en noche. Es todo, amigos. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Esperen más videos próximamente. Y eso es todo por hoy. Saludos.